Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 4 del Giro de Italia y aquí tenéis el análisis completo de la etapa. Como sabéis, cuando estoy aquí trabajando entre semanas, me sale algún momento, me vengo al coche, hago el vídeo y os lo subo lo antes que pueda. Y gran etapa que hemos vivido hoy, la primera parte, como son estas etapas que, aunque tienen algunos picos, relativamente son como si fueran llanas, porque no tienen más misterio que la parte final. Y la parte final tenía un final de 1,3 km que picaba para arriba con rampas de hasta el 13%, perfecto para ciclistas explosivos. Y no han decepcionado la parte final de la etapa, porque aparte de haber distintos cambios en la clasificación general, hemos vivido también una victoria de Tim Wellens en ese final explosivo, con muchísima autoridad, siendo mucho más fuerte que los demás, y Rohan Dennis aguantando la maglia rosa, pudiendo aguantar, aunque ha perdido un poco de segundo con los 5 primeros ciclistas que han entrado, pero como no estaban en la clasificación general cerca, como por ejemplo Tom Dumoulin, pues ha podido aguantar la maglia rosa y seguramente si mañana todo va bien la seguirá aguantando. La escapada de día la formaron Frapotti, Belkov, Mosca, Barbin y Jauregui. Barbin y Jauregui no aguantaron el ritmo final. Barbin también estaba para conseguir los puntos de los picos montañosos que había, los puertos que eran puntuables, y los demás intentaron seguir la escapada, pero el grupo lo tuvo siempre controlado. También hemos vivido varios cambios de ritmo del Emirates de Fabio Aru, uno a 100 kilómetros de meta, también en la parte final, y a Fabio Aru ni se le ha visto por delante ni nada, así que no entiendo exactamente qué es lo que ha pasado. Si tenéis información de eso o sabéis por qué han hecho esos cambios de ritmo, quiero que me lo dejáis abajo en los comentarios, porque creo que nos ha sorprendido a muchos el ver que a 100 kilómetros de meta se han puesto a endurecer la carrera y a tirar como si faltaran 15 kilómetros para meta. Cuando faltaban 15 kilómetros para meta lo han vuelto a intentar, pero Fabio Aru en este caso no ha hecho nada en esos ataques, así que no sé por qué han aumentado ese ritmo a 100 kilómetros de meta. En vez de Aru, el que saltó fue Conti y pudo aguantar al pelotón durante un tiempo con una diferencia de 20 segundos, pero finalmente lo casaron del ritmo que estaba imponiendo el pelotón. También González tuvo un problema en la bici que le ha hecho bajarse del top 10, que estaba también en tercera posición ahí pendiente de a ver si hoy también podía hacer algo, y ha perdido bastante tiempo con todo lo de la clasificación general. Y como decimos, Wellens ha sido el más fuerte controlando todo el momento, se veía que era el más fuerte en este final tan explosivo y se ha llevado la etapa, y muy bien por él. Os pongo la clasificación de la etapa. Si os fijáis, Tim Wellens ha ganado con 5 horas 17 minutos y 34 segundos. Segundo, Michael Watts, mismo tiempo. También Battagli, mismo tiempo. Y Simon Yates y David Formolo. Y a 4 segundos estaban Kreuziger, Conard, Luis León Sánchez, Domenico Pozzovivo y también Esteban Chávez a 4 segundos, que se ha mantenido en toda la subida. Ahí arriba se le ha visto con ganas de hacer un poquito de daño, pero finalmente no era el final que más le convenía a él. Y cambios en la clasificación general, no en los primeros puestos, pero sí en los demás. Ha habido ciclistas como por ejemplo Carlos Betancourt y Chris Froome, que han perdido algo de tiempo, les han picado algo de tiempo. Ahora mismo Rohan Dennis líder con 14 horas 23 minutos y 8 segundos. En segunda posición Tom Dumoulin a un segundo sigue. Tercero se pone Simon Yates a 17 segundos. Cuarto Tim Wellens a 19 segundos. Quinto Peyo Bilbao a 25 segundos. Sexto Maximilian Schachmann a 28 segundos. Séptimo Domenico Pozzovivo a 28 segundos. Octavo Thibaut Pinot, que ha entrado también en el grupo de los de 4 segundos, a 34 segundos. Noveno Patrick Conard a 35. Y décimo Carlos Betancourt se mantiene en el top 10 a 35 segundos. Y como sabéis, en mi Twitter tenéis el resumen de un minuto con imágenes de vídeo, porque como sabéis aquí en YouTube no se pueden poner imágenes de vídeo porque bloquean los vídeos, meten strike y demás, y me encantaría, pero sabéis que no puedo. Así que si queréis, abajo tenéis mi Twitter y también todas mis otras redes sociales por si queréis visitar las redes sociales. Pero vídeos en Twitter, que es el único sitio que dejan, porque en Facebook y en Instagram también bloquean los vídeos, los notas. Así que ya no lo somos más porque me van a acabar quitando todas las cuentas. En Twitter no pasa nada, así que os podéis ir a Twitter a ver ese resumen de un minuto con imágenes de vídeo y mi voz. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo. No olvides suscribirte para no perderte nada del Giro de Italia. Como sabéis, mínimo vídeo por día. Y si puedo, porque hay alguna noticia interesante, a veces subo dos, incluso tres. He subido en algunas grandes vueltas. Así que si no queréis perderos nada, no olvidéis suscribiros, le dais a la campanita y así os avisa cuando suba un vídeo. Y también apoyar los vídeos con un like, porque me da mucha motivación ver vuestros likes y ver que los vídeos tienen apoyo y demás. Hace que tenga más ganas también de subirlo y de subiros el contenido, porque veo que a muchos de ustedes os gusta. Y antes que ustedes darme las gracias a mí, como me ponéis mucho en los comentarios, yo doy las gracias a ustedes. También en los comentarios, comentarme lo que queráis de la etapa, que os ha parecido interesante y demás, que me gusta leer vuestros comentarios y también contestar a muchísimos de ellos. Intento contestar a muchos de ellos también, estar constantemente viendo todos los comentarios. Y también, para que se entere más gente de la información, compartir el vídeo con todo el mundo, y así más gente también conoce el canal y no se pierde nada del Giro de Italia y de toda la actualidad del ciclismo internacional.
Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.